Las clases fueron suspendidas en la zona 8 para precautelar la seguridad de los estudiantes de Guayaquil, Durán y San Borondón ante la ola de violencia que afecta a esta parte del país. La ciudadanía se mostró cauta y preocupada en este último día de actividades antes de entrar al feriado. Bueno, y aquí en la 14 Pedro Pablo Gómez, un día después de que en el que fueron atacados dos policías dentro del UPC, en el cual uno murió instantáneamente y el otro quedó gravemente herido. Así luce este destacamento policial, con los agentes en máxima alerta también acá, luego de los sucesos, pues los ataques que han sufrido los gendarmes. Como ustedes pueden ver, se han puesto vallas a la entrada del UPC, ahora están con vallas, también se han puesto unas sillas, obviamente como medida de prevención. Y los señores policías en máxima alerta ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, ya que ha sido amenazado pues este UPC, y sabemos que han recibido pues la notificación de que deben estar muy atentos a cualquier cosa que podría presentarse en lo que es aquí en la 14 y Pedro Pablo Gómez. Entendemos que han recibido las instrucciones necesarias, se está coordinando los operativos de emergencia para evitar que nuevamente pues, los policías sean agredidos y se les dispare de esta manera tan cobarde en que lo atacaron pues, dentro de, de esta unidad de policía comunitaria. La situación del señor policía herido no sabemos cuál es al momento, vamos a tratar de averiguar qué es lo que ha ocurrido, pero lo que sí podemos ver acá es que hay un ambiente de tensión, especialmente en los alrededores del UPC. El cuidado, el refuerzo a estos cuarteles que han sido blancos de la delincuencia, del crimen organizado, de actos terroristas, pues se lo trata de alguna manera pues, de enfrentar cuidando las unidades, cuidando los cuarteles, y también obviamente los policías también cuidándose entre ellos, tomando todas las precauciones del caso ante cualquier cosa sospechosa que podría presentarse aquí en estos centros de estas unidades de policía comunitaria. Bueno, en estos momentos la situación es crítica, por ende el alto mando está considerando reforzar lo que es la seguridad policial, tanto precautelando nuestra integridad como el de las personas. Por ende, se han establecido operativos dentro del territorio para frenar y contrarrestar la delincuencia. Nosotros es una lástima, nos sentimos condolidos del inconveniente que se ha suscitado el día de ayer. Esperamos su pronta recuperación, eso se conoce. En realidad, qué pena, ¿no? Porque todos son padres, familia. Y dejan, mucha gente dejan heridos para las familias de ellos. Y mira, como yo lo conocí al panita, yo lo conocí. ¿La policía? Claro, al herido, y el que se fue y el que falleció también. Qué pena para mí. Una expresión grande fue. Ya, parecía, solamente se veía en televisión, pero ahora fue en vivo y en directo que la gente vio por aquí el barrio. ¿Sí sabe? ¿En ese momento qué hizo? ¿Se lanzó al piso? Soy sincero, fue una expresión, mijo, que uno se quedó parado. ¿Se quedó? Parado, sí. Para saber qué hacer. Nada, pues mi jefe, no, es que fue algo increíble, que uno no sabe a quién le va a tocar, pues jefe, acá. Y fue rapidito, menos de dos minutos, un minuto nomás. Fue rapidito, jefe. Muy feo. Ha sido muy duro. Para todos, las mujeres aquí sí se desmayaron, las que estaban por aquí pasando, se desmayaron, ¿no? Es que eso se vio nomás en la noche, en la madrugada se escuchó esto. Imagínense ahora en el día, en pleno día, 2 de la tarde, imagínense. Ya no es que en la noche, ni la madrugada, ni nada, maestro, a cualquier hora se escucha y se ve eso. Señor policía, que usted conoció que perdió la vida, una buena persona. Sí, yo lo conocía de vista nomás, pero yo le veía así tranquilo el panita, y con la gente aquí del barrio sí se llevaba bien y saludaba para todo, ajá. Sí, lo conocía, que era una buena persona. ¿Y el otro señor policía también? Los dos, buen dato. Abierto siempre a la gente. Sí, ellos siempre conversaban y hablaban con uno a veces, ajá, eso sí es verdad. Debe haber sido muy fuerte para ustedes entrar y ver a... Claro, sí, uno la zapada y uno fue a ver qué pasaba, a ver quiénes estaban heridos, y si no fue nadie, pero la impresión fue que sí fue lo peor, pues. ¿Y ustedes están cerca de aquí, de este UPC? Sí, aquí en el barrio, nomás aquí en el barrio, nosotros venimos a ver nomás así qué había pasado, y mire la impresión nomás. Qué bien, por aquí cerca del barrio.
Claro, imagínense, escuchó rápido, se escuchó aquí clarito, me parecía, ¿no? ¿Qué parecía? Imagínense, uno vinieron a ver ya después de lo que pasó, uno vino a ver para acá. Las actividades aquí en la 14 Pedro Pablo Gómez de a poco empiezan a normalizarse. Ayer se cerró todo, pero hoy nuevamente las personas están volviendo a trabajar. La policía está dando constantes vueltas, los operativos pues tratan de devolverle la confianza a la ciudadanía luego de este susto que pasaron aquí en estas calles de la 14 y Pedro Pablo Gómez. Entendemos que obviamente no se ha ido el temor ciudadano, se mantiene, pero hay que seguir trabajando, que es lo más importante. Sí, lo más lógico es seguir trabajando. Sí, yo estaba aquí en la puerta, aquí estamos. Sí, pum, pum, pum. ¿Qué hizo en ese momento? Cerrar la puerta. ¿Esconderse? Sí. ¿Entendía que habían sido atacados los policías? Lógico, pues no. Sí. De ahí tuve que cerrar todo ya. Ahí terminó todo. Me cerraron la calle y todo. ¿Ustedes trataron de ayudarle a los señores policías? La gente que estaba allá, yo cerré la puerta. Usted sabía el temor de uno, ¿no? Está insoportable. No sé cuál será el motivo. La verdad que no puedo decir nada. Porque tantas palabras que se oyen, no se sabe qué mismo es. Pero la delincuencia está más adelantada que la ley. Gracias a Dios, usted en ese momento. No estaba aquí yo. Después llegué cuando ya había pasado todo. ¿Fue grande él? Es grande, sí. Hasta la cabeza, por eso me fui nomás, hasta la cabeza me dolió. De ver la injusticia, porque eso es injusticia. A sangre fría. Ya no hay comporte en esta vida. Y mire, ve, ayer me fue en el colectivo unos muchachos con una pistola de fogueo asaltando a los otros muchachos. Ya está demasiado la... ¿Ahí en el bus? En el bus, adentro del bus. Adentro del bus. De los carameleros, eso también deberían de ya prohibir. Los carameleros son espantallas, nomás es una tarea delincuente. Los hacheros, los recicladores, todo eso es una tarea de delincuencia. Ahorita la delincuencia no se puede andar ya bien. Si a mí dense cuenta, me asaltaron. Este teléfono, ¿cuánto vale? $1 lo compré en la Paul, $1. ¿Qué hizo el pillo? ¿Hasta dónde eres ladrón puerco? Le dije. ¿Así le dijo? Yo le dije, ya. ¿Qué le dijo usted? Viejo, ya se puede imaginar. La palabra suez. Suez. Entonces yo le dije, ya, está bien. Ándate nomás, le dije. Que Dios te bendiga nomás. Se fue. Imagínese usted cómo estamos viviendo ahora, hermano. Fíjese que ya no hay respeto a nada, todo se ha perdido. Todo se ha perdido. Es una lástima. Yo no estoy de acuerdo que los policías no deben de tener armamento. Deben de tener el arma, porque la gente, los ladrones, los criminales, cargan ya unas armas que nunca se ha visto aquí cargar un civil, un fusil, nunca se ha visto. Ahora hasta ellos cargan fusiles. ¿Cómo vamos a creer? Hermano, ya este presidente que tenemos debe dar luz verde para que se defienda también, pues, el uniformado. Mire cómo lo cogieron ayer ese pobre señor ahí. Se metieron, nosotros estábamos aquí. Justamente yo me fui a comprar, pero aquí todos estaban viendo ahí, se metieron, dice. Mire, con tremenda arma, ya está. Me imagino que para usted la impresión fue grande. Claro. Me he quedado hasta asustado, hermano. Créalo, me he quedado asustado. Porque yo nunca he visto esto, nunca. Primera vez en la vida que veo. Si así estamos viviendo, ¿qué será después de unos 8 o 5 años más? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar, sí? Así es, mi hermano. No tengo más que decirle, mi hermano. Ya dejó de moverse. No, ya murió. ¡Está vivo! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! A pocas horas de que se inicie el feriado, este es el ambiente que se vive acá en el centro de Guayaquil con la policía, aquí en el UPC, por ejemplo, el centro de la ciudad. Se observa a los agentes haciendo revisión de personas
que consideran sospechosas y que han estado merodeando aquí los alrededores del UPC. Hay alerta máxima en este momento para saber exactamente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Aparentemente ha habido una intervención de acá de las fuerzas públicas, lo revisaron y en este momento lo han dejado ir a estas personas, a los que estaban revisando. Entendemos que son medidas preventivas que se está tomando en los alrededores del UPC. Aparentemente esta gente andaba en forma sospechosa. Obviamente los policías están atentos a cualquier situación que pueda presentarse y la disposición del alto mando es claro. Cuidar los UPC, cuidar que no haya ninguna situación adversa y obviamente tener las precauciones necesarias, ya que están pues en máxima alerta, sobre todo por estas amenazas que han recibido los policías. Sí, así es. Como Policía Nacional nos encontramos atentos, especialmente mucho más con esto que está sucediendo, lastimosamente. Pero como Policía Nacional no desmayamos. Estamos, como bien nos dijeron, con la cabeza en alto. Seguimos y vamos a seguir. No vamos a dar ningún paso atrás. Para prevenir alguna cosa fuera de lo normal, entonces lo mejor que hicimos es revisarles. No tienen ningún antecedente, no tenían nada. De igual manera eran de nacionalidad colombiana, pues por eso que ya se los retiró del lugar. Bueno, y este es el ambiente aquí en el centro de la ciudad, en el casco comercial, digamos del mercado. Uno de los sitios donde hay mayor cantidad de movimiento previo a los feriados. Pero lo que vemos acá es la presencia de patrulleros para darle seguridad, darle un poco de tranquilidad a los comerciantes que en las últimas horas pues escucharon rumores de saqueo, especialmente lo que es el sector de la Bahía, lo que es aquí el Mercado Central. Es más, hay mucha gente que corrió el día de ayer en la tarde, sobre todo la gente que corría de un lado al otro porque se escuchaban rumores de saqueo. La policía atribuye de que estos rumores fueron provocados por delincuentes, por sujetos que querían aprovecharse del momento que está atravesando la ciudad, querían aprovecharse de la situación de temor, de miedo que se ha vivido en las últimas horas y es por eso que al correr estos rumores pues realmente intentaban cometer algún delito. Gracias a Dios la policía pudo intervenir a tiempo y esta situación no se dio. Vamos a ver algunas imágenes de lo que ocurrió en estos sectores, en este sector comercial, de lo que ocurrió en la Bahía y de lo que ocurrió también aquí en el Mercado Central de Guayaquil. Veamos esas imágenes, adelante. Bahía de Guayaquil, problema en la Bahía. Problema en la Bahía de Guayaquil. No corran de por gusto, señores. No sabemos qué pasa, pero se alocó la Bahía acá. No se sabe qué mierda pasa. La gente corre por gusto. Bala, eso va. No, son las puertas. Mientras tanto, en otro retén de la policía comunitaria acá en Urbanón, ustedes pueden ver el ambiente es de tranquilidad. Al menos eso es lo que al momento se nota, aunque las autoridades, los jefes han dispuesto de que no, que tengan mucho cuidado los policías que prestan servicio, no solamente en este UPC, sino en los UPC cercanos, como la Nueva Prosperina, etcétera, que tengan mucho cuidado. Recordemos que la noche de ayer, un UPC de la Nueva Prosperina trató de ser atacado. Nosotros tenemos imágenes de lo que ocurrió allí cuando los policías, según la información que tenemos, se percataron de que iban a atacar el UPC. El momento que los policías se percatan, los sujetos que lo iban a hacer logran huir. Veamos este video precisamente grabado por uno de los agentes. Huele a gas, hazte para atrás, que huele a gas esa nota. El patrullero, hazlo para atrás, voy, dale para atrás. ¿Dispararon? ¡Ay, dispararon! Y ahí salieron corriendo. Por el... Han disparado, dice, han disparado, han salido corriendo. ¿Dispararon más o menos? Para acá han corrido, dice que han disparado, pero han corrido para acá, dice.
Se ha bajado el carro en salud, sopló para allá. Sí, para acá han corrido, dice la señora, que han disparado, por eso. Esta mañana también en Lupe C de los Esteros dejaron un artefacto explosivo que la policía pudo detonar, realizar una detonación controlada, una detonación a tiempo. Se conoce que habrían sospechosos que habrían sido ya identificados. La policía en este momento está realizando operativos para tratar de dar con estos sujetos, pero en todo caso la situación que se vive en la ciudad es tensa y a pocas horas del feriado que se inicia precisamente mañana. Soy José Delgado y esto es Alerta Roja. Hacemos una pausa, pero al volver en Alerta Roja se inicia un largo feriado. Las opciones que se presentan dentro y fuera de la ciudad. Además, los últimos sucesos captados por cámaras de seguridad en diferentes puntos del país y que dieron lugar a varias alertas rojas. Ya regresamos.